Este predio de la Expo Activa Nacional, hoy de la Asociación Rural de Soriano, está ubicado, como ustedes pueden observar, a orillas de, o al costado, de la ruta 2, kilómetro 255 aproximadamente, zona denominada Bizcocho, así le llaman a esta zona del departamento de Soriano. Muchísima gente ha venido y muchísima gente ya desde muy temprano está llegando a este predio de la Expo Activa Nacional en esta edición número 25. Hay mucho más material realizado por el equipo de Agroinforme. Seguimos con Mauricio Larregui. ¿Cómo estás, Guillermo? Y bueno, bien, amigo, con esto de la expectativa, la verdad que contento y súper agradecido de toda la gente que apoya esto, empezando por la Asociación Rural, usted, los periodistas, los comunicadores, la directiva de la expectativa, gobierno nacional, expositores, productores, gente en general. Acá se ve de todo un poco, todo bueno. Entrás por la puerta y te encontrás con Tiempo de Cerebro, que es una fundación para llevar adelante el CTI del hospital y un tomógrafo para el hospital. Yo qué sé, yo creo que todo lo que hay acá es altamente positivo y bueno, y esto te hace querer seguir, querer trabajar, querer confiar, te alienta a hacer las cosas y bueno, esta expectativa en un momento muy bueno, por supuesto, y después de 2 años que no se hacía, que realmente la extrañamos y mucho, la extrañaba la población no solo de Mercedes, sino de toda la región. Estos 15 días, 20 días, la verdad es que acá hay mucha gente que viene, que alquila, que restaurante, que mucho, mucho, bueno, por lo tanto, la extrañamos. Se hizo rogar la 25, pero llegó. Estamos con Daniel Sabela, responsable del stand de Melassi, para que nos hable de la marca y la presencia aquí en la Expo. Daniel, gracias por recibirnos. Bueno, un gusto, como siempre. Un año más, un añito más, contentos porque el clima ayudó. Después de 2 años de estar ausente, la gente correspondió, vino, tenemos visitas, preguntas, mucha consulta. Y bueno, presentando siempre la línea de 25 a 100, 130 caballos. En este caso estamos viendo un 100 HP que viene con algunas modificaciones en la parte hidráulica, con más caudal hidráulico. Ellos venían con 50 litros minuto, ahora estamos con 70 litros minuto, con enfriador de hidráulico, con un montón de cosas más que no registro en el momento porque yo llegué recién ayer de Montevideo y es un modelo que acaba de bajar de los containers. Pero pensamos que si andaba bien el anterior, este va a andar mucho más, mucho mejor, ¿no? Así que las expectativas pasan por ahí, en lo que tiene que ver con este. Sí, sí, tenemos mucha expectativa en 100 HP en este momento, igual con los demás, ¿no? 40, 50, 25, 35, 60, pero tenemos mucha expectativa porque estamos en la parte no norte del país, pero sí bien baja mucha gente del norte a comprar tractores de 80 HP para arriba, 100 y 130. Es el público que estamos teniendo acá en la expectativa. Daniel, gracias. A las órdenes, muchas gracias. Continuamos compartiendo más novedades en el stand de CLAS aquí en la Expo Activa 2022 y estamos con Santiago Arocena para que nos cuente de estas enfardadoras que trajeron hoy a la muestra. Santiago, gracias por recibirnos. Bueno, háblanos de este producto. Bueno, muchas gracias a ustedes por pasar por el stand a saludar, amigos de la casa. Estamos presentando 2 modelos de enfardadoras este año en el stand, más otra máquina más en la parte activa, en la parte dinámica de demostración de máquinas. Realmente es un rubro que viene muy con mucho movimiento, el tema de la intensificación a nivel ganadero y a nivel lechero. Y bueno, el hacer reservas en base a fardos o en base a silopacks no está ajeno. Y estamos presentando en el stand 2 modelos de enfardadoras, una más especializada, configurada para material verde, para hacer silopacks, que están dando muy bien, se viene desempeñando muy bien en Uruguay, y otra máquina de cámara variable de correas con rotor y picador,
que es máquina más elegida para fardos secos, pero también, también muy útil y sirve para silopacks. Que ese modelo es la misma máquina que la que se está presentando en la activa. En la parte activa se está enfardando alfalfa. La alfalfa se está cortando estos días, así que está húmeda, está verde todavía. Y entonces lo que se está haciendo es fardos verde. Mostrando también que esa máquina que está más armada para fardos secos también se desempeña bien en fardos verdes. ¿En qué se beneficia el productor con este tipo de enfardadoras? No, hoy en día las máquinas modernas son máquinas más con más capacidad, con más eficiencia a la hora de trabajar en el campo, producen mucho más kilos por hora que las máquinas anteriores. Hoy en día a nivel de campo se está buscando permanentemente la eficiencia, intentar disminuir costos para lograr llevar los trabajos adelante. Y bueno, estas máquinas modernas lo que logran es eso, mucho mayor productividad a la hora del trabajo de campo, y eso obviamente se traduce en menores costos por tonelada de reserva o por fardo para el productor. Gracias, Santiago. Gracias a ustedes. Y en esta oportunidad estamos con Andrés Elola, gerente general de Surco Seguros, que también está presente aquí en la Expo Activa. Andrés, ¿cómo está Surco Seguros en el mercado? Bueno, gracias por la entrevista, estamos muy bien. Estamos nuevamente acompañando a los productores en esta exposición, que luego de 2 años de no poderse hacer, se vuelve a hacer. Y como siempre he comentado, nosotros somos parte del negocio, estamos muy presentes en la actividad agropecuaria a través de el aseguramiento de grandes superficies, tanto en este momento la soja como el maíz, como en el lado del otro lado del país en el arroz. Y yo diría que estamos bien, estamos cerrando un año agrícola importante, con un área grande, cerca de las 350.000 hectáreas bajo cobertura. Y bueno, como todos, esperando que esto cierre bien, que con los precios que están viendo en las pantallas dé al productor un buen resultado, porque al final del día es nuestro mejor resultado, ¿no? Que al productor le vaya bien. 30 años en el mercado, no es poca cosa. ¿Cómo ha sido el trabajo hasta el momento? Y bueno, ha sido un trabajo pausado. Yo tengo la suerte y el honor de estar desde el día 1 en la empresa, y hace varios años atrás Surco se dedicaba a vender solamente seguros de vida, y ahí tuvimos un desarrollo importante que después fue paso a paso abriendo otros ramos. De hecho, en agro iniciamos en el 2002 con coberturas primero tradicionales, riesgo nominados. Hoy estamos bastante activos en los seguros de rendimiento de seca, etcétera, etcétera. Y el tiempo ha transcurrido, no solamente hoy Surco trabaja en la cartera de seguros de vida, en las seguros agrícolas, sino que tenemos una importante cartera en autos. Y últimamente hemos incorporado maquinaria agrícola y estamos a punto de lanzar una cobertura de garantía de alquileres. ¿En eso se está trabajando a futuro? ¿En lo que tiene que ver con garantía de alquileres? Y bueno, sí, es una nueva iniciativa, una nueva propuesta que Surco está tratando de incorporar dentro de su paquete de productos. Surco tiene la intención de diversificarse en los distintos ramos y tener una oferta valiosa en cada uno de ellos. Y agregando tecnología, como hicimos con los seguros de rendimiento, donde, como el productor sabe, Surco está trabajando con datos remotos, con telemetría, que nos permiten tener una medida precisa de cuánto rinde cada chacra. Y en garantía de alquileres también estamos con alguna novedad tecnológica que nos permita desintermediarnos, acercarnos al productor, acercarnos al asesor, que es que en definitiva tiene que estar siempre, pero dándole la capacidad al futuro inquilino y al futuro propietario de un inmueble que se va a alquilar de tomar mejores decisiones. Pronto vamos a estar con este producto en la calle, así que bueno, un año, los 30 años de Surco que se encuentra trabajando, con ideas nuevas, proyectos nuevos y esperando por los próximos 30. Andrés, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Agromac presente una vez más en la Expo Activa y estamos con Juan Pablo Calero para que nos cuente cómo ha sido esta presencia de la marca en la Expo. Gracias, Juan Pablo, por recibirnos. Bueno, buen día, gracias a ustedes por estar aquí en Expo Activa.
presentando productos. Este año hemos traído un producto de lanzamiento que es de la marca Samas, que es una marca de origen polaco que importamos. Y hemos traído el modelo de 390, hecho de corte, de 3 puntos, que es una novedad. Y bueno, después entre otros, más o menos los productos de siempre que estamos importando, que es las máquinas de tambores, seadoras de disco, de 3 puntos, de tiro, seadoras, rastrillos de soles, rastrillos giroscópicos, eso es lo que es la parte de forraje. Después ya en la parte de siembra también hemos traído, estamos comercializando la marca Dumaire de Argentina. También estamos importando de hace ya varios años en embolsadora la marca Loito, grano húmedo, grano seco. Y bueno, y como siempre decimos, acompañado con las máquinas, toda la línea de repuesto, ¿no? Que eso es importante al momento de vender la máquina, tener repuesto en la estantería cuando lo precisan. ¿Cuál fue la máquina insignia de esta expo? La máquina insignia en esta expo fue la XT390, la que te mencionaba. Impresiona por su porte y es una novedad, ¿no? Con ese enganche 3 puntos y suspensión hidroneumática. Y bueno, y algo muy bueno para el productor, que fábrica da 2 años garantía en lo que es los productos de las marcas Samas. Juan Pablo, gracias. No, gracias a ustedes por estar, por acompañar siempre y bueno, pedirle a los clientes y amigos que se acerquen acá a Expoactiva, que lo vamos a estar esperando en el stand número 98 y bueno, y que serán bien recibidos.